en los meses de noviembre, diciembre, podemos ver grupos de 2.000, 3.000 flamencos, y se han monitoreado hasta 45.000 flamencos reunidos aquí en esta reserva. Estos son los meses en que se está apareando o se está reproduciendo, y vamos a ver el flamenco en su máximo color, sobre todo el flamenco macho, que puede ser muy grande, puede medir entre 1,50 m y 1,55 m, y el rosado es mucho más intenso. El macho es esto porque para un flamenco que está en etapa de reproducción es muy importante ser rosa. Cuando esto sucede, la hembra flamenco sabe que es saludable y lo va a elegir como pareja. Por eso en esos tiempos vamos a ver impresionante el río, porque está todo el área es roja debido a la cantidad que hay de flamenco en esos tiempos de noviembre, diciembre. Aquí existe una larva que se le conoce como Sai Monkey, mono de mar. Pues esta larva es la que principalmente les da esa pigmentación rosa por medio de los betacarotenos y cantaxantinas, que juntas hace que se pigmente de este color. En realidad ellos cuando salen del cascarón o son bebés o son polluelos, son grises, no son rosas, son grises peluchudos. Después de 7-8 meses de estarse alimentando o de haber venido acá empiezan a obtener el color rosa.